Pero la verdad, hoy lo Alianza, y miren, no hablo siquiera del, y no hablo siquiera de la gente de, de los hinchas de Alianza, ¿eh? Porque uno, o sea, lo que pasó el día de hoy en Matute, uno podría entender quizá la desazón del hincha, la frustración del hincha desde que empezaron a tirar las bengalas. Yo hasta cierto punto lo puedo entender, pero como hincha, o sea, de parte de los hinchas de Alianza, porque al fin y al cabo el hincha, bueno, ¿quién lo responsabiliza a uno de los hinchas, no? Al final el club es quien termina pagando los platos rotos. Pero el hecho de apagar las luces, ni bien terminó el partido, es algo que de todas maneras amerita una sanción, ¿eh? Pero de todas maneras, no sé si económica, yo creo que lo que más les podría doler es que en el próximo año jueguen 5 partidos de locales a puerta cerrada, pero lo que hicieron el día de hoy, yo entiendo, miren, yo entiendo que a quién le va a gustar, a los que somos hinchas de Boys, imagínense que hay un playoff. Y tengamos que jugar con Cristal, con Alianza, con la U, y el partido de vuelta se define en se define en el Grau. Y obviamente, yo puedo entender que la gente de Boys no quiere que le den la vuelta en su casa, pero yo lo entiendo perfectamente. Pero también hay que usar el criterio en el sentido de que, si imaginan ustedes, no pasó, pero si imaginan ustedes, se apaga, pita el árbitro, se apagan las luces. Entran hinchas, como fue lo que se dijo en la transmisión, y hay algún desadaptado, porque ya en estos tiempos ya uno no puede descartar cualquier cosa, entra un desadaptado, entra con una pistola, un explosivo, lo que sea, y le termina haciendo daño a un integrante del plantel de la U. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido? Quizás algunos puedan decir, oye, sí, pero no pasó. Pero la gente de Alianza, y acá hablo del club, expuso seriamente la integridad de los jugadores de la U a que pudiera haber pasado cualquier cosa de esta índole. ¿Por qué no pensar que pudo haber pasado eso? O sea, muy al margen de que no, no voy a dejar. Miren, en otros escenarios, hasta en Europa ha pasado, de que, ¿qué es lo que hacen para que no celebren o no te den la vuelta? Activan los sistemas de riego, ¿no? Y empiezan a. Empieza a salir ese, se empieza a regar el campo. Obviamente, eso no los va a disipar al resto, ¿no? Pero es una manera quizá de disiparlos o que no celebren. A lo mucho llegarían a eso, pero de ahí, en condiciones nocturnas, apagarles las luces, aparte que es una vergüenza. Y acá, insisto, acá lo hablo como institución, que eso es lo que me parece mucho más grave. Como institución, porque yo puedo entender esa reacción o esa actitud desde los hinchas, porque al fin y al cabo son hinchas, pero de parte de gente seria, de gente quienes que uno entendería, son mucho más razonables, son mucho más serios a la hora de pensar, son mucho más fríos, el hincha es muy pasional, ya el dirigente podría ser, podría, porque hay de todo, por supuesto, podría ser más racional. Que de parte del club apaguen las luces, a mí me parece una verdadera vergüenza. Y les digo algo, lo único que hace es que como institución manchar el nombre de Alianza Lima. Lo que la gente del club ha hecho el día de hoy es simplemente manchar el nombre tan grande de Alianza Lima. Sí, para mí lo manchan. Para mí lo manchan. Porque quedan como malos perdedores, terminan quedando como. No, lo dejo ahí. Terminan quedando como malos perdedores, como personas sin educación, a diferencia, y esto sí lo tengo que rescatar, y esto sí lo rescato, a diferencia de Barco, porque no sé si ustedes vieron en las tomas de Liga 1 Max. Se vio en un momento, ya varios minutos después que había finalizado el partido, se acerca a Barco y caballerosamente va y les estrecha la mano a todos los jugadores de la U y los felicita. Eso es el espíritu deportivo. De eso se trata. Y Barco lo entendió todo. Y un buen líder tiene que ser siempre eso. Un buen líder. Incluso en los peores momentos siempre tiene que salir y dar la cara, porque ¿saben una cosa?
La grandeza del ser humano se demuestra en los peores momentos, gente. Cuando tu equipo es campeón, cuando tu equipo gana, ahí sí todos alineados, que somos, somos hinchas de acá, vamos toda la vida, vamos y dale arriba Alianza, ¿no? Pero en el caso de Alianza, y yo lamento porque Alianza es una institución a nivel continental con historia. ¿Quién en toda Sudamérica, quién no conoce el nombre Alianza, Alianza Lima? Y lo que han hecho el día de hoy simplemente es manchar el nombre de Alianza. Porque esto va a dar la vuelta al mundo. ¿Usted cree que esto simplemente va a quedar va a quedar aquí nada más? Con una sanción y un apanado mediático en redes sociales aquí en el Perú. No, esto va a dar la vuelta al mundo. Y va a quedar como un papelón lo de Alianza Lima. Sinceramente, espero que hayan sanciones, porque tiene que haber sanciones de todas maneras.